La infraestructura educativa sigue avanzando. Estamos recorriendo justamente la ciudad de Ibagué, donde tenemos 26 colegios nuevos y ampliados que estamos construyendo en alianza del Gobierno Nacional, Ministerio de Educación Nacional y Alcaldía de Ibagué. Una alianza que lleva más de 193 mil millones de pesos en inversión conjunta y que va a beneficiar a 28 mil estudiantes de esta ciudad. ¿Cuántos hemos entregado? Ya dos de ellos. Y seguimos haciendo el recorrido por 7 de estas instituciones educativas que se encuentran en obra. Próximamente arrancaremos con otras más que ya se encuentran en proceso de licenciamiento. El departamento del Tolima cuenta con 16 sedes priorizadas de mejoramiento rural con una inversión de 2.750 millones de pesos. Fundamentalmente tenemos 5 sedes en etapa de diagnóstico, 9 sedes que están en etapa de ejecución de obra, especialmente en los municipios de Cajamarca, Rovira, Líbano, Fresno, Melgar, Coyaima, Planadas, Dolores y Purificación. Y ya terminamos 2 sedes y fueron entregadas a los municipios de Anzoátegui y Falan. Así seguimos construyendo oportunidades y cerrando las brechas entre la infraestructura urbana y rural.